Febrero 19. El ayuno como medio para la humildad. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Salmo 35, 13. Lectura adicional recomendada, Mateo 6, 16 a 18. El salmista nos presenta aquí el cilicio y el ayuno como ayudas para la oración. Los fieles oran hasta después de haber comido y no consideran que el ayuno diario sea necesario para la adoración. Tampoco estiman necesario vestirse con cilicio cuando quiera que se presentan ante Dios. Sin embargo, quienes vivían en la antigüedad recurrían a este tipo de ejercicios cuando sentían una necesidad apremiante. En tiempos de calamidad o peligro generalizados, los creyentes se vestían con cilicio y ayunaban, con la creencia de que humillándose de tal forma ante Dios y reconociendo su culpa, quizá podrían apaciguar su ira. Del mismo modo, cuando alguien sufría una aflicción personal, oraba con redoblado fervor y vestía cilicio y ayunaba como muestra de dolor. Cuando David se puso el cilicio, lo hizo para mostrar que cargaba con los pecados de sus enemigos e imploraba a Dios que se mostrara misericordioso con ellos, aun cuando estuvieran haciendo todo lo posible por destruirle. Aunque consideremos que actos como vestir cilicio y sentarse entre cenizas son legalismos, el ejercicio del ayuno debería mantenerse en la actualidad igual que en tiempos de David. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento dando muestras de su desagrado, tengamos presente que no debemos limitarnos a orar de una forma normal, sino utilizando los medios apropiados para reforzar nuestra humildad. Meditación. Aunque la observancia formalista del ayuno haya sido motivo de orgullo para algunos, su propósito es fomentar la humildad. Debemos utilizarlo a tal fin, sin descuidar el ayuno ni la humildad que comporta. Febrero 19. Cuando las dificultades vengan a tu vida, te dirás que son una herramienta de la gracia de Dios y una muestra de su amor, o dudarás de su bondad. Si no contemplas la página de redención en la agenda de Dios, terminarás dudando de su bondad. Una de las preguntas más importantes que puedes hacerte es: ¿qué está haciendo Dios aquí y ahora? Las preguntas de seguimiento también son importantes. ¿Cómo debo responder a ello? Es casi imposible el pensar apropiadamente sobre la vida y vivir de forma adecuada si estás confundido sobre lo que Dios está haciendo. Si alguien te hiciera la primera de estas dos preguntas, ¿cómo responderías? ¿Estás a la par con la agenda de Dios? ¿Busca lo que Dios busca? ¿Vives de una manera coherente con lo que Dios está haciendo? Batalla con preguntas sobre el amor, la fidelidad, la sabiduría y la bondad de Dios. ¿Envidias la vida de alguien más? ¿Te sientes solo en ocasiones? ¿Piensas que nadie entiende por lo que estás pasando? ¿Te has preguntado si el cristianismo es real después de todo? Si no estás luchando con estas cosas, ¿conoces a alguien que sí lo haga? Esta es la realidad, aquí y ahora. Dios no está dedicado a otorgarte tu definición personal de la felicidad. No está comprometido a entregarte una agenda preestablecida, relaciones felices o un entorno cómodo. No te ha prometido una carrera exitosa, un lindo lugar para vivir y
y una comunidad de personas que te aprecien. Lo que te ha prometido es a sí mismo y lo que Él te da es un celo por su gracia. No, Él no está obrando para tu felicidad. Su meta principal es tu santidad. No significa que te ofrece menos de lo que esperabas, sino que, al contrario, te ofrece mucho más. En su gracia, Dios está dedicado a liberarte de tu más grande y profundo problema, el pecado. Él te ofrece regalos de gracia que trascienden el momento, los cuales son literalmente de valor eterno. Él no ha desatado su poder en tu vida para otorgarte cosas pasajeras y que no tiene la capacidad de satisfacer tu corazón. Eso significa que cuando seas tentado a pensar que Dios te ama menos porque tu vida es difícil, realmente te está amando más. Las dificultades que enfrentas son herramientas de su gracia transformadora y libertadora. Estos momentos no son parte de tu vida porque Dios esté distante o no le interese, sino porque te ama profundamente. Estos momentos de duda se transforman en momentos de fe cuando, gracias a la gracia, comienzas a valorar lo que Dios dice que tiene valor. ¿Valorarás hoy lo que Dios valora? Para profundizar y ser alentado, Santiago 1, 12 a 18.